We'll be right back.
Subida que encima cometí muchos errores y qué va, con los montañeros no puedo, ya no puedo ni conmigo mismo, o sea, pero en montaña, pero qué va, con los montañeros soy imposible, son intratables. Cuando llegas a una subida de montaña tan técnica como esta y te meten en la primera pasada, bueno, la primera pasada hice un trompo y me metieron 6 segundos, ahora después en la siguiente mejoré 4 errores que tenía por ahí y me metieron 2, y ahora en esta me tiré a ver si puedo bajar el tiempo y cometí otros 2 errores y me meten otros 2, no, es imposible. Y es una subida que el primer error que cometí fue no venir a entrenar tampoco. Yo, como estoy a hacer rallies, no suelo venir a dar muchas pasadas porque no memorizo nada, tengo una memoria de pez. Y bueno, nada, un desastre, pero bueno, lo pasé bien. Otra vez vuelvo a meter entre los primeros de carrozados, tercero de clase, y seguimos sumando puntos. Bueno, venimos a entretenernos, a probar cosas y bueno, nada, y nos sale bien la jugada. Ahora tenemos una semana ajetreada, mañana voy a entrenar a Soria, el sábado salgo de hacer un encierro Los Pinos y el domingo corro en Soria. Y que bueno, a ver si sale mejor en Castilla y León, que tampoco gano ahí, a ver si vamos ganando algo, porque vaya año que llevamos. Pero bueno, la subida en resumidas cuentas, aquí en La Falla, muy guapa y había mucho nivel de coche también. Yo, el tramo es precioso, pero de memoria cero. O sea, no le he hecho para nadie, fui yo. Que quedé mal y punto. Tengo más máquina que los que ganaron, o que parte de los que ganaron, y quedé para atrás. Correr un poquitín en seco, la verdad que prestó muchísimo en seco, era lo que nos faltaba, porque de 3 que habíamos realizado, las 3 en agua y ahora en seco, pues bueno, parece que podemos sacar un poco más de jugo al coche y disfrutarlo más.
mucho más contentos. El resultado, bien, dentro de lo que cabe, me parece que estamos el 14º de la general, o sea que dentro de lo que cabe, bien, achicamos un poquitín a todavía pues rodar y rodar y rodar, pero bueno, dentro de lo que cabe, contentos, evolucionando y para adelante. Francés nos jodió y bueno, un segundo puesto, bueno, el campeonato de primero y sacamos unos cuantos puntos, ya creo que vamos poco a poco caminando el campeonato y bueno, a seguir así, sobre todo y calvo a la asistencia que trabajó toda la semana para poder estar aquí y bueno, va por ellos y por el trabajo que tuvieron haciendo toda la semana para poder reparar el coche y poder venir aquí a seguir sumando. Parece que ahora estamos en racha y sí, el campeonato, bueno, como está el campeonato no se puede, aún quedan 3 carreras y si tienes algún percance por el formato del campeonato, pues bueno, no está todavía nada decidido, pero sí es verdad que tenemos una ventaja importante y nada, a ver ahora en Castrillón cómo se da para luego ya las últimas que va a ser un mes complicado por el que tengo rallies y voy a estar bastante ocupado, a ver si puedo estar ya un poco relajado y tener el campeonato ya bastante claro. Muy bien, gracias.